Ya con ese gran peso positivo que tenía de fama, ya se hace solista y va a Barranquilla, va a Cartagena, a Santa Marta, recorre prácticamente todas las ciudades de. De vez en cuando, ya prácticamente se desprende de la Sonora Matancera. Cuando se desprende de la Sonora Matancera, ya ha grabado alrededor de unos 50 temas. La mayor parte de ellos temas de la costa Caribe. Lo mismo que era así de zona andina, Bogotá, esa memorista, que entre otras cosas es otra de las grabaciones cumbres que hace Nelson Pinedo. Bien, ya hecho pues un señor cantante, surge un problema y es que Bienvenido Granda se va de la Sonora Matancera. Sale de pelea con Rogelio Martínez. Y esta pelea conduce a que Bienvenido Granda, sin nada que hacer, de pronto llega y Roberto Esper, dueño de Almacenes Robertico, llama a Nelson Pinedo desde Barranquilla, le dice: "Oiga, yo supe que Bienvenido Granda está ahí de pelea con Rogelio Martínez. Yo quiero ese cantante acá, tráigame ese cantante. Háblele que le voy a pagar $1.500 semanales". Entonces, Bienvenido Granda no lo pensó dos veces, inmediatamente se vino. Eso le ganó a Nelson Pinedo un pequeño disgusto con Rogelio Martínez, que dijo que él prácticamente patrocinó esa salida de Bienvenido Granda para que se fueran de la Sonora Matancera. Pero no, la cosa no pasó mayores, la cosa pues se ventiló perfectamente. Bien, antes de seguir adelante hago una pausa, porque resulta que cuando Nelson Pinedo estaba haciendo sus primeros pasos de cantante profesional, hubo un concurso, no sé quién lo patrocinó. Y en ese concurso participó Nelson Pinedo, el señor Castel, Lucho Castel, y un tercero antioqueño, no recuerdo exactamente. Entonces en ese momento dieron el veredicto. El cantante de que ocupó el primer puesto, cantante del segundo puesto y cantante del tercer puesto. Cantante del primer puesto. No, yo le pregunto, cuando tuve la oportunidad de conocer a Nelson Pinedo, le dije eso. Me dicen que usted, en un concurso que hubo, ocupó el segundo puesto. No, dice, yo no ocupé el segundo puesto, ocupé el tercer puesto. El primer puesto lo ocupó Lucho Castel, mi amigo Lucho Castel. Mire, a nosotros nos habían dicho que era el segundo puesto, ¿no? El tercer puesto. Lucho Castel fue uno de los pioneros de la grabación musical, de la grabación fonética. Él tenía una tornamesa, un amplificador. En esa tornamesa tenía un tocadisco muy corriente y otra tornamesa que servía para grabar. Cuando servía para grabar, ponían en el tocadisco común y corriente el disco correspondiente. Y aquí colocaban el acetato virgen, sin grabar. Ese acetato era liso completamente. Ponían el disco, bajaban la tornamesa con una aguja que rayaba el acetato. Y al momento que iba rayando el acetato e iba sonando el disco, se iba grabando en el acetato. Terminado de grabar, ya estaba esa acetato. Uno podía decir: "Bueno, yo quiero que me grabe ahora esta de Lavillos". Es decir, el disco que él presentaba podía ser, por ejemplo, El Ermitaño, que el respaldo era Amor Fenecido, o Momposina, que el respaldo era Quién Será. Entonces, no, aquí yo quiero es El Ermitaño y al otro lado me grabas también Quién Será, por ejemplo. En esa forma. Ese era Lucho Castel. En ese tiempo
los discos valían 2 pesos con 10 centavos. Muy caro, sí. Y él, grababa eso, digamos, por 1,50. ¿No? Ahora, la ventaja que tenía el disco de acetato era que se rompía, que no se rompía. El disco común y corriente se podía romper con el tanto. Pero había el inconveniente de que si el disco de acetato caía de punta, se doblaba la primera parte, dificultaba pues eso. Bien, bueno, ya prácticamente casi para terminar, ya retirado, él se encuentra en Caracas, allí ruedan por él una serie de orquestas que él, con las cuales él graba, con Cortijo y su compa, con Porfi Jiménez, con Nelson y sus estrellas, es decir, todos esos grupos. Entonces, él está sentado allá, él se había casado 3 veces, tenía 3 mujeres, tenía una mexicana, una caraqueña y una cubana, con hijos en Argentina, en Cuba y en Venezuela. Él aprovechó tanto la Sonora Matancera como con las demás orquestas, grabar música de la costa. El Embrujado, el maestro Rafael Campo Miranda. Eso. Y así, mucha música de estas grabó Nelson Pinedo con orquestas venezolanas. ¿Cómo va declinando él? Ya prácticamente la voz estaba desapareciendo un poco. Él era un personaje que se daba la gran vida con los miles de dólares que ganaba. No presagiaba el futuro. Él se cuidaba bastante, lo más elegante posible, con la familia al mejor restaurante. Me contaba mi hermano Alberto Luis, que ese sí trabajó con Napoleón, me decía, mira, Nelson Pinedo, allá en la Voz de la Patria, llevaba en un pañuelito bien guardado, ¿no? Polvo de ese de mexicana, no, mexicana no, polvo de ese de maquillaje y esas cosas. Sí, sí, sí. Porque se cuidaba siempre, ¿no? Que estuviera atractivo. Atractivo. Eso lo llevó pues a que no fuera ahorrativo. Él, ya las últimas veces que fue a Barranquilla, en Barranquilla se presentó varias veces en el Teatro de Bellas Artes, La Mira de la Rosa. Y en una de esas últimas, ya prácticamente quien tenía que respaldarlo, ayudarlo en las partes altas del canto, era Joe Arroyo. Ya no podía, ¿no? Ya estaba un poco demacrado. En una de esas se presentó en Bogotá el conjunto Caney con Nelson Pinedo García. Ese Nelson Pinedo García fue hijo de Nelson Pinedo con una vedette cubana. Fue el primer hijo de todo Nelson Pinedo en la ciudad de Cuba. Sí, se llamaba Nelson Pinedo. Y se presentó. Me llamó la atención que ya era un ingeniero graduado. En segundo lugar, con un porte de cultura de educación. Cuando vio al papá, lo elogió, lo abrazó. En este enero que estuve en Medellín, con motivo de los 100 años de la Sonora Matancera, me encontré con Ricardo Campanella, médico, que fue el que lo trató. Yo le conté eso. Me dijo, eso dio lugar a un problema. Nelson Pinedo, representado como Nelson Pinedo, porque el nombre de Nelson Pinedo era únicamente de Nelson Pinedo. Entonces yo le decía a Campanella, mire Campanella, pero es que eso se cae de su peso. El nombre de Nelson Pinedo no era Nelson Pinedo. Pasó a ser prácticamente un seudónimo. En cambio este, sí, jurídicamente se llama Nelson Pinedo. Al otro hay que decirle, Nelson Pinedo, pero figura como Napoleón. No, este no.
Bueno, en todo caso eso se arregló pues perfectamente. Tuvo hijo en Argentina e hijo en Venezuela. Ya para los últimos momentos, los últimos días de Nelson Pinedo, se me había pasado por alto un intermedio, y ese intermedio lo constituyó sus ansias, sus aspiraciones de ser galán del cine mexicano. Murió Pedro Infante, y Pedro Infante dejó a su esposa viuda, Irma Durantes. Y resulta que Irma Durantes tuvo una gran amistad con Nelson Pinedo, inclusive salían para arriba y para abajo. Pero la intención de él está al lado de Irma Durantes, porque ese era prácticamente el puente para llegar a la cinematografía mexicana. Y en esas condiciones, una de esas fue afianzándose más esa amistad. Pero Irma Durantes iba manejando el carro y él iba de copiloto, y tuvo un accidente, porque entre otras cosas Irma Durantes era un poco cegatona. Entonces se estrellaron, y el que llevó la mayor parte del fue Nelson Pinedo, mientras que Irma Durantes apenas por ahí un rato siguió su vida común y corriente. Pero duró Nelson Pinedo, porque tuvieron que hacer varias intervenciones, duró un año convaleciendo. Cada año pues prácticamente siguió fue en la música y en el canto y no más.